El sábado, mientras José Antonio Mid, candidato de la coalición Todos por México, visitó Puerto Escondido, Oaxaca o un contingente de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CNT, se manifestó contra su presencia. Un grupo de simpatizantes priistas llegó cerca de la agencia municipal de Puerto Escondido, donde se manifestó la CNT, fueron recibidos con vallas, botellazos y piedras. Los priistas respondieron la agresión. El contingente de MID cambió de ruta, llegó hasta la explanada municipal sin toparse con los manifestantes y ahí continuó con su mitin. Según Mid, Andrés Manuel López Obrador, candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, estaría detrás de la agresión. Esta intolerancia está siendo alimentada y animada por Andrés Manuel López Obrador. Él es el que convoca a esta violencia, él es el que la solapa y él es el que está metiendo en esta elección un ingrediente de violencia. En México tenemos que entendernos a través de las ideas y no de las piedras, aseguró Mid. La noche del sábado, desde Tijuana, Baja California, López Obrador le respondió, hoy hubo un incidente lamentable en Oaxaca y me echa la culpa el candidato del PRI, que le mandó decir al candidato del PRI, ternurita, ternurita, apúrate porque te va a ganar Margarita, no tenía yo ganas de contestar, pero ahí está, suave, suave. Amor y paz. El domingo, Ricardo Anaya, candidato de la coalición por México al frente, y Margarita Zavala, aspirante independiente, también se pronunciaron. Anaya condenó los actos de violencia que ocurren en el proceso electoral, y hago un llamado especialmente a las campañas del PRI y de Morena, a que se conduzcan con civilidad, que nos conduzcamos en todo momento de manera pacífica. Ese es el llamado y a la vez la exigencia. Mientras que Margarita Zavala dijo que uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país es un discurso de odio, que se ha generalizado, en donde desgraciadamente es fomentado por discursos hechos por López Obrador, que ya lo conocemos que ha sido constante y lo lamento mucho. En Rosarito, López Obrador dijo que no hablaría más del tema ni de quienes estuvieron presuntamente involucrados. Morena ha sido, es y seguirá siendo pacífico, yo no soy nadie para hacer recomendaciones a organizaciones sociales. Primero hay que ver quiénes participaron, apuntó López Obrador. Desde Lagos de Moreno, Jalisco, le envió un mensaje a Andrés Manuel, queremos externarle a Andrés Manuel que no pierda su buen sentido del humor porque, Andrés Manuel vas a volver a perder. Este lunes, Meday volvió a referirse al tema, aquí lo que esperaríamos todos, pues es un deslín de limpio respecto de la violencia, y aquí no hay espacio ni para bromas ni para humor, no hay espacio. Para ocurrencias, en lo que debe de ser lisa y llanamente una condena clara a quienes, dentro de su movimiento y con su liderazgo, han hecho de la violencia una forma de hacer política. La CNT se deslindó y acusó a presuntos infiltrados dirigidos por el diputado del PRI, Freddy Gil Pineda Goparn, de la violencia en el mitin de MIT. Por su parte, el Instituto Nacional Electoral INE hizo un llamado a los candidatos a no usar un lenguaje que incite a la violencia. Ciro Murayama, consejero electoral del INE, señaló que este tipo de actos los vemos uno y otro día. Mafiosos son parte de una mafia, son corruptos, son peligrosos para México, es un loco. Eso me estoy refiriendo a dichos de todos los candidatos contra todos los candidatos. Eso es una mayor irresponsabilidad porque en el momento en el que se empieza... A decir, hay que parar a un loco, hay que cuidarse de quienes te van a robar, hay que evitar que un corrupto que no ha sido falso llegue a la presidencia. Están sembrando odio, se vale la esgrima verbal, no la apuñalada verbal, y eso se traduce en que la gente esté recibiendo esos mensajes y eventualmente reaccionando mal. Con información de M.R.M.T.